Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lujo. Mónica Naranjo, que está presentando su canción nueva, su nuevo tema Fama. Fama, celebrando sus 30 años. Así que vamos a poner la banderita de España. Vamos a ver qué nos transmite después de la intro. ¡Claro que sí! Si te gusta este tipo de reacciones, acordate de suscribirte, ponerme un me gusta o compartir la reacción. Así llega más a otros usuarios y pueden ver este tipo de reacciones. Bueno, dicho esto, vamos con Mónica Naranjo. Pero antes, le voy a dedicar esta canción a mi amiga, mi cis querida Fer, de Ecuador, que está en Colombia, porque ella es de Colombia, visitando a su familia. Así que beso grande para todos, los quiero a todos. Y también a todos los naranjitos, que hace mucho que no me pedían a Mónica. No sé qué es lo que pasa, yo estuve leyendo un poquito, porque la verdad que me preocupaba. Vamos a dejar que caigan las naranjas. Me preocupaba un poco porque, bueno, no sé qué pasaba que no salían canciones de Mónica. Y bueno, parece que está haciendo como una especie de introspección, que no se la ve tanto. Leí algo así, ¿no? Como que no se la ve tan seguido. Y bueno, ahora ha lanzado Fama. Así que vamos a ver qué nos transmite. No hablo más y vamos allá. Después seguimos hablando. Qué hermosa que es. Mírenla. En llamas, como siempre, una pantera. Bueno, ya la orquesta que se escucha es maravillosa. Unos violines, instrumentos de cuerda que te ponen la piel de gallina. Fama es la primera sorpresa de esta etapa de celebración de Mónica Naranjo, 30 años. Una pieza conmovedora que se encuentra a la altura de sus mejores canciones, producida por su colaborador habitual Tris Gordon, con letra compuesta por Isra Ramos. Cuenta con una orquestación vanguardista que nos conduce hasta el clímax, que, como siempre cuando hablamos de Mónica Naranjo, llega a través de su voz. Obvio. ¡Ay, por Dios! Es increíble. Se la extrañaba muchísimo. ¡Ay, las primeras notas de un teclado! ¿Será el señor pelilargo con acondicionador? Ah, yo quiero el video, ¿eh? Sí, a mí con las plaquitas así no me alcanza. En Fama, la Mónica Naranjo actual, se dirige a la que soñaba con convertirse en la estrella que consiguió ser, para contarle su experiencia. Asimismo, este lanzamiento tan especial también sirve para contarle a sus oyentes, a nosotros. Qué linda. Me perdí. Los deseos y los pensamientos de aquella jovencísima Mónica que comenzaba un camino del que aún queda mucho por recorrer. Obvio que sí. Maravilloso, maravilloso. Yo soñé que mi voz llegaba más allá de aquel rincón donde siempre solía cantar, y entregada al clamor me bañaba de luz en los brazos de la multitud. Ay, qué linda letra. Me bañaba de luz en los brazos de la multitud. Nos ve luminosos. Ay, qué lindo que nos diga eso. Gracias, Moni. Ay, Moni. Está usando una voz. Me olvidé de mi función. está usando una voz. Una voz modal, una voz belting, la voz que usamos normalmente para hablar. Bueno, ella está cantando con ese tipo de voz, solo que le agrega un recurso vocal que es el vocal fry, y entonces cuando comienza a cantar empieza a agregar un poquito de
gruñidito como pantera, que es ella, ¿no? Letra. Yo soñé que mi voz... Yo no sé, es la primera vez que la escucho, no me pidan afinación. Yo soñé que mi voz llevaba, no sé, más allá de aquel rincón donde siempre solía cantar. ¿Eh? Al principio siempre agregaba ese... Y eso le da sensualidad, que ya ella es súper sensual, por eso quiero ver el video. Y le da una sensación de melancolía también, ¿eh? Porque está hablando del pasado, de lo que soñó. Una niña bailaba sin miedo a caer. Subía un poquito el tono. Sin dudar que sería también quien podría arraigar en cualquier corazón. Que su voz los pondría de pie. Una niña bailaba sin miedo a caer, sin dudar que sería también quien podría arriesgar en cualquier corazón que su voz los pondría de pie. Ella no suponía que quizá podía gustar y que la voz de ella nos pondría a nosotros de pie. Qué lindo lo que dice. Sigue con su misma voz. Yo me vi siendo aquella mujer que vive libre. La tengo que frenar ahí. Cambió la voz. Ahí se fue a una voz tuán y poderosa. O sea, si bien fue a una voz de nariz, bajó también en la lengua, digamos, la parte de abajo. Mujer, no sé cómo, era una, la palabra mujer, ¿no? Yo me vi siendo aquella mujer. Va hacia la nariz, tuán, mujer. Pero también baja el paladar para dar una voz más oscura, más de mujer. Porque venía con una voz tranquila de relato. Y ahora ella quiere mostrar que es una mujer. Una mujer. ¿Y cómo lo enfatiza? Haciendo una voz mucho más poderosa, que a ella le sale precioso, engolando hacia abajo y subiendo a su vez con una voz nasal. ¡Wow! Siento la lluvia en su piel, abrazando una canción que le trajo ríos de fama. Fama, título de la canción, título de la canción. Volvió a su voz, o sea, dijo nada más la palabra mujer con esa actitud. Después volvió a su voz de relato y dijo que sintiendo la lluvia en su piel, abrazando una canción que le trajo ríos de fama. ¿Y qué pasó con la fama? Fama que soñaba. Otra vez, tuán. Alcanzar. Fama. Ay, la orquesta. Hay atrás un instrumento como de percusión que hace que suena espectacular. Yo lo tengo bastante fuerte, lo voy a bajar un poquito porque realmente es escúchenlo por favor si pueden con esto porque es maravilloso. Que abrazaba al cantar. Abrazaba al cantar. Mi reflejo pasó por el televisor. El reflejo pasó por el televisor. Otra vez voz de relato, ¿eh? Imaginé que ahí estaba yo. Ahí puso que podía una. Tocar con mis dedos el sol. Wow. Que inundaba el mundo mi canción. Su voz es muy camaleónica, en una frase te puede cambiar. Mi reflejo pasó por el televisor, imaginé que ahí ya estaba yo. Ahí puso una voz más tuán, un poco más poderosa, porque ella lo imaginaba y quería que se hiciera realidad. Que podía tocar con mis dedos el sol y que inundaba el mundo mi canción. Y apretando mis manos sentí el retumbar, creo que llegué hasta ahí. Y apretando mis ahí. Manos sentí el retumbar. Tuán. Por morir y nacer,
por cachar y decir, por sentirme de nuevo allí. Oh, por sentirme de nuevo allí. Horrible a mí, pero no importa. Son portamentos que estiran como toboganes hacia abajo porque ella se quiere sentir de nuevo allí. Tipo como si fueran caprichos por morir y nacer, por callar y decir, y por sentirme de nuevo allí. Lo demuestra de esa manera. Es una genia, es una genia. Una gota rebelde en un mar que me empuja. Escenario imaginario donde me encontraba la fama. Ahí ya está toda la orquesta con todo. Es una cosa maravillosa como está sonando. Y dice, una gota rebelde en un mar que empujaba los brazos de la eternidad de un escenario imaginario. Donde me encontraba la fama. Todo con sus mismos modos, no subiendo la intensidad, la dinámica, bajándola, pero siempre manejando muy bien y con mucho, mucho criterio cada uso del recurso adecuado en el momento que lo tiene que usar. Es una gran artista que sabe dónde poner el recurso adecuado. Es maravillosa. Me gustaría verla cantándola. Oscureció. Alcanzar. Vocal fry. Volvió el naranjo y se volaron los patos. Se voló todo. Vamos a poner naranjas. Dios mío, naranjo. ¡Dios santo, Dios santo, Dios santo! ¡Fama! Impuso un agudo, súper agudo, con un portamento hasta el cielo y volvió, por Dios, ¡qué maravilla! ¡Vibrato! ¡Cabeza! El primero fue con voz mixta, me olvidé de decirlo porque quedé como en shock. Aparte del portamento y todo, ¿no? Que subió. Después subió de tono y se quedó con su voz toda entera, de cabeza, más agudo aún. ¡Ay! ¡Qué cosa más maravillosa! Solo. A ver quién se anima a cantar, a ver quién se anima a cantar como naranjo, ¿eh? A ver, ah, por favor. Y después tiene miles de vistas, esas cosas con. Vocoder, por el amor de Dios, no entiendo, no entiendo. Ay, Dios mío, me muero muerta. Sigamos. Rompió la voz, distorsión vocal. Es todo un agudo que es un grito a la fama. Y aparte, fíjense que la orquesta también aumentó la percusión en todo. Es toda una cosa maravillosa. ¡Ah, Dios mío! Distorsión vocal. Rompe. Rompe, rompe. Incorporó un coro tipo gospel. ¡Ay! ¡No puede ser mejor esto! ¡No puede ser mejor! El
El vibrato, ¿escuchan el vibrato que tiene? Es una cosa extraordinaria. El coro. La percusión, no sé cómo hace, no importa. Me hace acordar al Rey León cuando va a terminar, que hace pum, 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 y de pronto se aplaga así. ¡Ay, Dios mío! ¿Escuchan? Me eleva más allá la fama. ¡Ay, Dios, qué lindo final! ¡No! ¡Es una maravilla, por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío, qué final! ¡Qué final! ¡Qué voz! ¡Qué distorsiones vocales! ¡Qué maravilla de portamento! ¡Qué voz mixta! ¡Qué voz de soprano lírica! Lírica no era lírica, es voz de cabeza. Gritando un grito a la fama que la eleva, y aparte que nos llamó Luz, es una maravilla. Mónica, yo no sé, Mónica, si vos necesitás hablar con alguien, yo acá estoy disponible, vos sabés, hace mucho que no hablamos. Estaba re loca la reaccionista, no importa, porque yo siempre tenía una relación así con Mónica. Los que me veían sabían que yo alucinaba muchas cosas con Mónica. Pero bueno, ahora no la tengo en el video. Tengo solo una plaquita. ¿Ven? Yo me la dejé acá. Mónica preciosa. Está toda vestida de dorado, como siempre. Una cosa maravillosa. Así que bueno, vamos a brindar por ella. Hermosa Mónica, como siempre. Ojalá que seas feliz, que estés bien y que esto sea un éxito. Un éxito más para tu fama. Bueno, me voy a ir. Acordate. Yo me olvido de mí. Te dejo mis links por si tienen ganas de ayudar al canal, que bueno, Argentina está bastante complicada de ti. Pero acordate de suscribirte. Con eso es gratuito. Nada. Solo hace un tuki en suscripción. Ya te tengo que hablar. Qué tonta. Vamos a ponerlo de nuevo, si puedo, ¿no? Porque a veces se me hace lío. Sí, hace un tuki en suscripción. Apretá en campanita para que te avise cuando subo nuevo contenido. Y déjame nuevos nombres. Si querés que hagamos otra reacción a Fama, lo que pasa es que Fama hay distintas versiones, pero es la misma canción, solo que, bueno, una es más cortita, yo hice la versión larga, y hay otras, creo que es instrumental, y otra que no sé cómo es, porque la verdad no la vi, es reacción. O sea, es mi primera impresión de la canción, la reacción. Así que no tengo idea cómo son, las tengo que escuchar. Pero si quieren, hoy mismo déjenme abajo, porque si no, yo ya mañana pasado las escucho porque tengo ganas. Déjeme, no, quiero que reacciones a la otra versión instrumental, o a la otra versión que tiene, no sé, a la otra. Bueno, dejo de hablar porque yo sé que hablo mucho. Les dejo todo mi cariño, todo mi amor, y nos vemos en la próxima reacción. Pasen por el canal de ella y le dejan me gusta y todo su amor, ¿eh? Nos vemos, chau.